¿Qué tal mis queridos amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal El Profeta Gaming. Y pues bueno chicos, trayéndoles un nuevo video para cada uno de ustedes. Y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre lo que es la actualización y todo lo que se viene. Para empezar vemos que en la imagen aparece lo que es el nuevo Titán Aether y el nuevo robot Nether. Es estos dos robots que en cierta forma viene como de moda el aplicar este nuevo efecto EMP, que es una cuestión de fallo al momento de apuntar y que solamente lo puedes quitar con lo que es la torreta Le Anti-Jamming. Esta torreta de que la puedes conseguir en lo que son los cofres de en cierta forma de oro o las llaves que valen 300 y que tienes que abrir 4 espacios para poder tener la oportunidad de tener un tiro para poder obtener esta torreta. De igual manera tener una nave en la cual se la puedas colocar y así no te apliquen este efecto. Y claro, tenerla cargada. Entonces es saberla utilizar la torreta al igual que la nave nodriza para que no te apliquen este efecto. Entonces por ahí lo veo un poquito difícil para aquellos que son free to play, en el cual pues War Robux en cierta forma no está pensando en la comunidad que no le mete dinero al juego. Yo sé que War Robux tiene que conseguir ingresos de diferentes formas, pero también quizás apoyar un poco en esa parte a la comunidad. No creo que se vea en cuestión de que regalen esta torreta, pero por ahí se está poniendo mucho de moda. ¿Por qué? Porque lo que es el Aether y el Nether van a aplicar este efecto de EMP. Pero bueno chicos, por ahí vemos también de que luego de lo que es la imagen viene saliendo esta nueva piloto legendario que es para el Raven. Es así como de que viendo un mapa, así como de que aquí para dónde agarro, para dónde me dirijo. Y igual manera viene lo que es una nueva pintura. Ahorita lo tengo lo que es la página en español para que ustedes puedan leer de igual manera lo que viene en el contenido. Pero vamos leyendo si gustan. Ricardo González, te cargo una misión. Encuentra a su compañera de clan desaparecida, Nessa Rick. Sin embargo, Nessa pronto te arrastrará a otra misión llena de batallas y sorpresas inesperadas. Pero hablemos de las recompensas por esta vez. Entonces ya empieza a lo que es el desglosar todo lo que es la información de lo nuevo, entre ellos lo que es el Titán. Tenemos también al nuevo robot, el Aether, nuevas armas. En este caso vamos a ponerla en inglés, que es Spear, que es la en cierta forma la Like, Lance, que es la Beta, y la Glaivet, que es la Alpha. Lo que es la Spear es esta nueva arma ligera que sería para lo que es el robot Nether, y lo que es la Lance y la Glaivet, que en este caso son las armas para lo que es el Titán, serían como tal de la misma manera en el mismo sistema de disparo o de daño. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de que uno empiece a disparar, que sería en el primer disparo, genera un cierto daño. En el segundo disparo genera un poco más de daño. Y en el tercer disparo ya genera un disparo, o un daño, perdón, mayor que desde lo primero. Entonces, ya hasta el tercero, lo que es empieza desde el primero, pero se enfría totalmente como el núcleo del arma. Y ya no genera, pues, o ya no se sigue acumulando lo que es el daño. La verdad, no sé qué tan OP estén. Por ahí les estaré trayendo videos sobre estas nuevas armas. Esperemos por ahí War Robux nos las dé. También tenemos una nueva nave nodriza que está muy de moda utilizar lo que son las naves. No todos tienen ni siquiera una, quizás la Orión. Hay unos que no tienen ni la Orión y que ya empiezan a sacar naves un poco OP. Ahorita les voy a explicar todo sobre esta nave, que la verdad también en cierta forma como un adelanto atraviesa lo que son los escudos de energía y que pues genera daño adicional. Pero bueno, también tenemos lo que es el piloto legendario de lo que es el Ravena, como se los venía diciendo. Este nuevo piloto o pilota legendario, que ahorita les explico también, y lo que es el piloto legendario del Nether.
La verdad, lo van a hacer muy, muy OP a este robot. Y pues bueno, la pintura. Y por aquí explica sobre cómo obtener o cómo ver lo que son las recompensas, las diferentes redes en cierta forma sociales que podemos nosotros ver, en este caso Discord, Reddit y Facebook, donde podemos buscar más información sobre la actualización. Vemos al el nuevo titán, al Ether, que ya en esta forma aquí explica de que ya parece un humano, o de que el titán ya tiene forma de humano. No quiere decir que otros robots, la verdad hay robots que tienen forma de en cierta forma de humano. Por ejemplo, el Retro Revenant, por ahí hay otros robots que tienen también su carita. Entre ellos, por ejemplo, tenemos como animales el Scorpion. Por ejemplo, el Luchador, que tiene también una cara enfrente. Entonces, no es como que el primero, en cierta forma, no es como el primero. Pero bueno, chicos, este nuevo titán lo que va a hacer es un robot que viene de SpaceX, y por lo regular esta empresa o esta línea de robots o esta empresa que saca robots siempre tienen la habilidad de vuelo. No todos los robots, pero la mayoría de los robots que ha sacado esta empresa. Pues bueno, es un titán que va a tener las dos armas, las beta y lo que es la alfa. Entonces, lo que es la alfa, que es como un Murumex en cierta forma, que va a tener las dos pesadas y como tal la ligera, la beta, para poder hacer daño. Tiene la carga, que en este caso, como les vengo diciendo, tiene tres cargas y al usar te permite curarse a sí mismo, al igual que aumentar la velocidad. Esto es igual como el Seraph. Se le asemeja a algo divino, también es lo que menciona aquí. Ether también puede ascender en el cielo usando Skyward. Y por último, con un gran láser que puede aplicar EMP. Me imagino es la cuestión de que mientras te está disparando el láser, pues va cargando como la arma, estas armas de lo que es la Dazzler, que pues aplica el EMP. Entonces va a estar OP este titán aplicando EMP. Aquí recomienda de que no hay que estar menos de 500 metros cerca de lo que son tus enemigos, que hay que estar al margen para que pues no te lleguen con facilidad, porque me imagino que en el suelo ya no eres nada, puedes también evitar daño. Entonces podría decirse que es un titán balanceado, pero la verdad no. Con las nuevas armas, lo nuevo que va a aplicar, antes de que te llegue el robot a ti, ya te va a aplicar lo que es el EMP. Entonces, no creo que sea un robot balanceado como todo lo que saca One Robot. Y pues bueno, tenemos lo que es este robot también, el Nether, que también es por Space Taste. Como les digo, no todos los robots que sacan vuelan, pero este robot va a tener 5 cargas de velocidad, y por cada carga que vaya utilizándose va a realizar más daño, hasta por último el rayo que va a aplicar el EMP. Entonces, aparte de que va a tener también como lo que es el Seraph de resistir daño, que es permanente, no tienes que activar como tal la habilidad, si no es permanente lo que es este escudo, sino que se va recargando conforme vaya transcurriendo en la partida. O sea, te hacen daño y te escondes y te vuelves a recargar. Entonces va a ser muy castroso, en cuestión de que tiene 5 dash. Es como si estuviéramos utilizando a un Strider, pero con diferentes habilidades. Es como un Strider bufeado en cierta forma. Entonces va a estar muy, muy feo. Entonces vas a poder atacar con estas nuevas armas, como les digo, también su piloto legendario, que va a aplicar lo que es el Shell Breaker. Ya se los adelanté, entonces va a estar muy OP este robot. Entonces por ahí lo vamos a estar viendo ya con los amigos que le meten los Fight to Win. Aquí también marca lo que es las nuevas armas. Tienen el mismo efecto, como les digo, que disparan ráfagas únicas de energía sin recarga debido al calentamiento del núcleo interno. El segundo disparo inflige X% de daño y el tercero inflige Y%.
por razones de seguridad, después de cada tercer disparo el núcleo se enfría, vuelve al estado estándar, después de lo cual el ciclo comienza de nuevo. O sea, como les vengo explicando, de que el primer disparo genera daño, de ahí el segundo, el tercero, y de ahí regresa al inicio. Entonces van a ser tres disparos, tanto como esta, como las nuevas armas para lo que es el titán. De hecho, tiene semejanzas, si se dan cuenta. Lo único es que esta es simplemente ligera, no sacaron mediana ni pesada. Qué bueno. Pero para lo que es el titán, sí hay alfa y beta. Y pues bueno, un piloto legendario que es en cierta forma un científico que logró así poder replicar en cierta forma su esencia y poderla anexar a lo que es el robot Nether, y que pues bueno, en cierta forma puede utilizarlo a distancia y así poder utilizar lo que es el Hellbreaker. Tenemos a la piloto que en este caso va a poder activar lo que es el modo sigilo al momento de activar la habilidad, pero se reduce en un 15% su durabilidad. Entonces, el Raven no es como tal un robot que tenga mucha durabilidad. 15% lo veo mucho. No sé ustedes qué opinan. Por favor, los leo en los comentarios para que ustedes puedan decirme: oye, es profeta, la verdad sí va a estar muy OP este robot. La nueva piloto podría ayudar muchísimo, ya que si utilizas tu habilidad al saltar y atacar a algún robot, puedes utilizar la otra habilidad para huir o escaparte. En cierta forma, la durabilidad no lo veo necesario. Quizás su velocidad al momento de caer, no sé, pero la durabilidad no veo muy necesario. Sí está, no tiene mucha durabilidad el Raven. Quizás al MK2 o al MK3 sí tenga mucha durabilidad, pero este robot es más para los free to play, y que pues la piloto también pueda ser necesaria. Y por otra parte tenemos también la nueva nave madre Thor. O sea, en cierta forma, como su nombre lo dice, es una nave que va a dirigir un rayo a los enemigos que se encuentren dentro del área, que dura de 3 a 8 segundos realizando todavía daños. Desactiva todos los escudos. El efecto se vuelve a aplicar cada vez que el robot golpea que es golpeado en el campo. Thor está equipado con dos torretas de ataque y una de protección. Entonces, le podemos poner estas torretas que son de daño y aparte de protección, puede ser a Aegis, o también podríamos ponerle el anti-jamming, que este podría ayudar a que pues bueno, no te apliquen este EMP. No se va a ver tanto en ligas bajas, pero sí a partir de diamante y experto, que ya se empiezan a ver estos robots. Por ejemplo, el Angler, que también aplica este efecto y que es muy castroso. Yo lo tengo y lo he utilizado, y que sí es muy castroso. Y pues bueno, errores corregidos entre estas formas. Casi la mayoría es del Seraph, por ahí del Revenant. También las nuevas armas que ya aplican cierta forma el óxido y la fragilidad. La Sinestre Claw, que sería como esta, la correcta. Y entre otros errores que fueron corregidos, el Raikin, la velocidad de vuelo de lo que es la Victoria. No sé si estaba muy bufeado, por ahí pues le hicieron el nerfeo. Y pues bueno, la lista de tareas que van a venir en este nuevo evento, que por ahí no veo que sean tan malas, la verdad. Los realizas en 2-3 partidas. Quizás para los que estén en ligas bajas sí les va a costar quizás como hacer 3 millones de daño, quizás por ahí unas 10 partidas. Pero las demás tareas son muy fáciles, así para que ustedes puedan realizarlas. Y por otro punto, chicos, lo que no veo que venga en esta actualización es el nerfeo del Seraph. Es algo que no estoy viendo en la actualización. No sé si le vayan a dar el nerfeo, no hay como tal algo oficial. Lo habían puesto anteriormente y ahí hay otros youtubers que han estado haciendo énfasis de esto y del nerfeo. También lo sacaron en el test server, pero no viene en la actualización, chicos. No viene en la información de War Robux. Quizás podría haberla encontrado aquí en Reddit, quizás se les pasó y no lo habían puesto acá. Entonces no veo que tengan como tal
un Elfeo, el Seraph, quizás para hacerle competencia a lo que es el nuevo Titán y al nuevo robot, que hayan en cierta forma tres robots OPs en esta actualización y de ahí le vuelvan a dar el Elfeo. Quizás por ahí no han dado como tal información, entonces no hay como tal una información pues ya totalmente actualizada en la cual digan pues en el, si el balance al Seraph en velocidad, en resistencia, en que ya no tenga lo que es el escudo. Entonces por ahí pues no sé, chicos, ustedes qué opinan. Espero leerlos en los comentarios. Por ahí de igual manera ya no veo tan potente a lo que es el Seraph. Quizás ya le hicieron el Nerfeo silencioso para que no sea como tal una información tan tan garrafal para toda la comunidad. Entonces vamos a esperar, chicos, a ver qué nos sale. Por ahí les voy a dejar el link de cada uno de esta información para que ustedes puedan leerla y pues bueno, dejen sus opiniones. Ustedes nos sigan, chicos, y ya tenemos ya actualización por ahí. Quizás van a poner de nuevo los eventos, ya solo que termine el evento de estos días. Vámonos al juego para que ustedes vean. Por aquí tenemos esta nave y, como les decía, tenemos también lo que es el anti-jamming, que es este, el único que va a poder quitar este efecto, solo si tienes cargada lo que es la nave. Y pues bueno, chicos, ya solo 6 días para que termine este evento y empiece este nuevo, que es de Navidad, y que podamos finalizar y ver lo nuevo que es el Titán, el Éter, el Nether y las nuevas armas. Pues bueno, chicos, no me queda nada más que decir. Sigan en su canal El Profeta Gaming, por ahí ya les estaré trayendo los ganadores de lo que es la arma, la Claw, para que pues ustedes sepan quiénes fueron los ganadores y que todo esto sea justo. Tengan una excelente tarde, hasta la próxima, chicos. Chao, chao.